Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Es un placer, es un gusto poder amén. saludarles. ¿eh? Amén, amén. Este es su programa, eh, Un mensaje de esperanza de las iglesias, pan de vida y mis paja. Y agradecido ¿eh? con, uh, con Dios por, por un día más, por, es. por, la, por ese milagro ¿eh? que muchas veces... Eh, lo repetimos, pero en realidad es un milagro estar vivo Así y es. poder despertar y poder servirle a Dios. Mi hermano Gonzalo, okay. eh, este, qué hermoso es, ¿verdad? Me acompaña este mi hermano un, eh, un jueves más, un, eh, una semana más, gracias a Dios que, que puede estar conmigo. Eh, Podría dar saludo, le dejo el claro micrófono. Sí, claro que sí, es en verdad un gustazo poder este, volver a estar aquí por la gracia de Dios y, y en verdad con el propósito de siempre, ¿verdad?, de poder. Con compartir un granito de arena aprender cada día con ustedes con mi hermano y, y qué más dar testimonio verdad y, y ser agradecidos porque felices podemos decir hasta aquí nos ha ayudado en este programa un mensaje de esperanza de, de Radio Voz 106.3 FM pues queremos a todos los que nos escuchan los que nos ven darles una cordial bienvenida bendecirlos en el nombre de Jesús y si tienen alguna petición o algo que queramos, quieran que, que, que oremos por ustedes, pues estamos dispuestos y queremos llevarlos a nuestras oraciones. De hecho, los llevamos aunque no los conozcamos, en nuestras oraciones todos están presentes. Y bueno, pues vamos así a iniciar con un tema más que el Señor hoy nos ha dado, mi hermano. Así es, eh, bien lo dice mi hermano Gonzalo Hernández. Mi nombre es José Galloso, para servir a Dios a ustedes. Ahí tenemos un, un, este... Eh, un tema ¿verdad? que se llama la armadura de Dios, pero no sin antes de desglosar este tema, esta prédica, esta palabra de Dios. Eh, mira, yo quiero agradecerle a las familias que nos permiten, Así a es. la iglesia, mis pajá, la iglesia, eh, pan de vida, eh, a mi hermano Alejandro Saavedra, mi hermana, la pastora Leti Domínguez, gracias por Dios. las familias verdad que Eso hacen importante sea. y por cada uno. ¿Qué hace importante eh, o qué hace posible este programa poder estar comunicándoles? Porque hasta ustedes son tan importantes que, que, que si no estuvieran escuchando a quién le predicamos, bueno, dice la palabra de Don Nemo, predicar las piedras, pero fíjate, también... Fíjate, mi hermano, que después de Dios, qué importante es la familia para poder llevar a cabo todo esto, porque juega un círculo muy importante en mm -hmm. nuestra vida mm -hmm. cristiana y eso pues es de agradecerse también a dios es correcto entonces pues mira bienvenidos eh, gracias por por todos ustedes eh, gracias a mi hermano césar mi hermano armando verdad que nos que, que nos están aquí asistiendo en Yo los controles vendiga. que, que verás es qué importante igual es eso ¿verdad? porque sin técnicos no estaríamos aquí sí, este sí. el que el teléfono en cabina eh, aquí en radio voz en el 103.3 de fm en, aquí en ojo de agua en Tecámac, es el 9128. Eh, vuelvo a repetir para que para aquel que esté que, que está apuntando eh, es 59.32 91-28. Eh, llámanos, puedes este, compartir conforme a, vamos de, 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 desglosando el tema, eh, que puedan eh, interactuar con nosotros, eh, dar a, a algún punto de vista, una, una, una frase, dar eh, texto bíblico, eh, aportar algo, qué importante, ya, ya ya con su presencia es mucho. Así es. Pero si pueden aportar una palabra, o como decía mi hermano, ¿eh? que si quieren que oremos, o alguna petición, Estaremos con gusto atendiéndoles. Uh, hay hay un este bella que nos van, van a atender. Y miren, vamos a este a empezar uh, así, ¿verdad? Es nuestro mm -hmm. programa. Un mensaje de esperanza. Amén. Amén. Este eh, y, y así damos inicio. Adelante, mi hermano. Pues hoy traemos un mensaje muy interesante, un estudio de la palabra del Señor en El cual hoy vamos a aprender mucho. Pero para eso pues tenemos que leer la palabra, porque todo se basa a la palabra. Lo que escrito está, eso es lo que debemos predicar con sus textos y contextos y siempre decir lo que es la verdad. Mi hermano tiene la cita bíblica que se encuentra en Efesios 6 y, y esa es una introducción en la cual viene este tema muy interesante que hoy vamos a, a escuchar y, y, y que, que el Espíritu Santo sea el que hable, no nosotros. Nosotros solamente somos los instrumentos. Y voy a pedir a mi hermano que por favor le dé lectura a Efesios 6, 10 al 18 para poder entender lo que Dios nos quiere dar a entender hoy perdón, con la redundancia. Amén. amén, amén. La palabra del Señor se lee así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no, tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén, gloria al Señor. Fíjate que en, en la Biblia eh, hay misterios que todavía no, no se han resuelto, que no se han descubierto, pero hay misterios que también muchos ya se han descubierto, ¿no? que ya sabemos. Pero uno de los misterios en el cual eh, no podemos entender, aunque lo sabemos, es el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad que se encuentran en, no lo vamos a leer, pero viene en primera de Timoteo 3.16 y en segunda de Tesalonicenses 2.7, donde está hablando de estos dos misterios. ¿Y por qué hablo de estos dos misterios? Bueno, para empezar, el misterio de la piedad es cómo es que Dios se hizo humano. Ese es un misterio que no podemos entender. El otro misterio es cómo es que en el cielo surgió el pecado. Cómo es que surgió ahí el mal. Ese es otro misterio que decimos: bueno, pues en un lugar donde es paz, armonía, adoración, todo, todo funciona perfectamente y que salga ese, ese, ese mal, pues es, es de, de pensar, ¿no? Y no podemos alcanzar nuestras mentes finitas, no alcanzan a entender cómo es que estos misterios eh, se dieron. Pero, ¿por qué estoy hablando de misterios? Porque igual es un misterio, por ejemplo, el. El, el, el diablo, sus, sus ángeles que fueron arrojados, ¿cómo es posible que, dice la lectura bíblica, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganarle a un ser que no vemos? ¿Cómo podemos luchar con un ser que, que nos hace daño y que no nos podemos defender, en, en, entre, entre comillas, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque muchos nos hacemos esas preguntas. Y podemos también decir cómo este ser, que, que no vemos, pues también va a tener un fin. Y, y, y yo le hacía la pregunta a mi hermano, Pastor Cosme, le decía, bueno, ¿el, ¿el diablo tiene un cuerpo físico? Y él me decía correctamente que sí, y sí es cierto, tiene un cuerpo físico, pero fue hecho dentro de la esfera celestial, no es un cuerpo que, que es como el de nosotros, que viene del, del polvo. Y, y como plataforma, pues voy a usar para esta prédica o esta, este, esta enseñanza, Efesios 6, 10 y 12, que ya leí el primero, que, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que, no, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne ahí está, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo podemos vencer a este ser que nos, que nos golpea y que volteamos y no vemos a nadie, que nos hace daño, que, que inclusive nos enferma y que no podemos defendernos de este ser? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Aquí la misma palabra dice fortalecer. Por lo demás, hermanos, fortaleceros. Esta, esta palabra es un imperativo. Tiene que ser como dice la palabra. ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor? Con la lectura de su hermosa palabra. ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor? Con la oración, con el ayuno, con mi estilo de vida diferente. Edesa no está diciendo vete al gimnasio, haz mucho ejercicio, eh, come bien, que no está mal todo eso. Que este, corre tantos kilómetros, de esa manera vas a poderle ganar al enemigo. Pero no, no, él está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, que más adelante la vamos a, a dar ya en la conclusión, de, de qué está compuesta, es la que nos va a proteger, es la que nos va a ayudar y la que nos va a defender. Pero si nosotros no tenemos esa armadura, pues entonces vamos a salir siempre derrotados. El enemigo tiene ese cuerpo físico y la biblia lo menciona y también más adelante lo vamos a ver cómo es que el enemigo eh, pues tarde o temprano o ya muy ya muy temprano va a ser totalmente exterminado y, y no se puede exterminar algo que no es materia entonces son criados en la, en la esfera celestial con un cuerpo que no podemos nosotros ver pero Dios no nos ha dejado solos. Dios siempre está a nuestro lado y nos está siempre eh, ayudando, nos está animando y aconsejando cómo es que nosotros debemos vencer a este ser que no vemos. Pablo mismo lo está diciendo aquí en, este, en, este, en esta lectura bíblica, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y principados. ¿Sí? O sea, contra poderes que, que nosotros son más fuertes que nosotros, debemos de reconocerlo, y que, y que están dispuestos a hacernos pedazos si no es por la gracia del Señor. Eh, en un énfasis los demonios, que son las huestes espirituales, que ellos están peleando, fíjense, con los ángeles buenos por la adoración que nosotros va, que vamos a dar. ¿sí? ¿A quién le vamos a dar adoración? ¿Cómo damos adoración a Dios cuando nosotros... Pedimos en oración a Dios, cuando leemos su palabra, cuando estamos de su lado. De esa manera estamos dándole toda la adoración a nuestro Dios. Pero cuando nosotros no hacemos eso, le estamos dando la adoración a otro personaje, el cual no se la merece porque es un ser criado. Entonces estamos viendo como esta lucha que no podemos ver los humanos, pero que, que nos ha sido ocultada. Y también le preguntaba a mi hermano, ¿por qué nos ha sido ocultada? Pues sencillamente por el pecado. El pecado creo que es el que nos ha hecho eh, no ver esas cosas, y, y yo quisiera que, que mi hermana también diera un punto de vista a lo que estoy hablando, porque. Porque este, este mensaje es interesante, porque tenemos nosotros que agarrarnos de la mano del Señor o que Él nos agarre de su mano para que podamos vencer. Porque no, no se trata de, 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 de un demonio, se trata de legiones. De legiones que están sobre el pueblo de Dios, de legiones que hacen caer al hombre, que hacen caer a la mujer, que destruye familias, que hace llorar, que... Bueno, la lista, la lista es larga. Entonces, es lo interesante que nosotros tenemos que estudiar cómo nosotros podemos ser más que vencedores, mi hermano Cosme. Cómo podemos nosotros eh, atacar, contraatacar todos estos dardos que el enemigo nos manda. Eh, sí es correcto, ¿eh? la, el tema es la armadura de Dios y, y, y ya explicó de una síntesis ¿verdad? De, lo que, de lo que es, ¿no? Eh, poder estar firmes, poder estar fortalecidos. Y hablaba de, de lo espiritual, todo eso es correcto. Y, ¿Y cómo te vas a fortalecer? La fortaleza, por ejemplo, cuando vas a hacer un ayuno, en, en ejemplos, ¿no? Porque él decía, son ejemplos. Ajá. Sí. Cuando vas a hacer un ayuno, ¿cómo te puedes fortalecer en, en, en un ayuno? Eh, eh, mañana voy a ayunar y, y en la noche, como Como lo de tres días. Ahí no me voy a fortalecer, ahí voy a tener una congestión, y, y, y sabes una cosa, el otro día voy a amanecer con más hambre. Entonces, ¿qué es qué es fortalecerse? ¿Es prepararse? Eh, en el poder de la fuerza de qué, de Dios, en el poder, es la mente, Amén. lo espiritual, le tienes que ganar a este cuerpo. Porque si el cuerpo te. te imagínate, eh, eh, el comer de más porque vas a ayunar dos, tres días, no vas a aguantar. El primer, en las primeras horas ya te está pidiendo porque tu cuerpo ya está bien lleno, quieres, te va a dar sed. Le va, eh, el prepararse, en otras palabras, es fortalecerse Así espiritualmente, es. como lo habla la palabra de Dios y como lo dice aquí, y que más adelante lo va lo va a desarrollar, okay. eh, ¿verdad? Con las, las, la, la armadura y todo lo que es la armadura de Dios. Pero en verdad. En verdad prepararte. Si un atleta se tiene que preparar mentalmente, físicamente, no, no. imagínate un atleta, un corredor, un corredor, no sé, no, no, no puede, no puede llegar uh -huh. a, a, un, a, una, a una maratón de diez, met, de, de, de diez kilómetros, este, corriendo cinco minutos diarios, no uh -huh. se puede preparar de esa forma. Eh, eh, este, eh, ahora, ¿qué que, que, que quiero entender? Que, que nosotros como seres humanos nunca vamos a acabar de aprender. Ese es otro conocimiento. Fortaleza, fortalecete en eso. No siempre, o sea, no, no vamos a acabar este, entendiendo muchas cosas como ahorita la, la, las que está tocando espiritualmente mi hermano. Pero si te empiezas a fortalecer, eh, lo que quieras hacer, eso, eso vas a lograr. ¿Quieres conocer de Dios? Lee las escrituras. Amén. Busca a Dios. Amén, sí. En lo espiritual, ¿quieres fortalecerte? ¿De qué forma te quieres fortalecer? Tienes que buscar las cosas que quieres hacer. Y la fortaleza que hablaba de, de, de seres, ¿verdad? Que eh, contra las acechanzas del diablo. Eh, de, una de las formas o de las facetas que usa el diablo es la mentira. Así es. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Es la mentira. Y, 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 y mi hermano resumió en el pecado. Ahí está resumido. Una uh -huh. característica es la mentira. Y vienen más lo que está diciendo. Y yo, 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 yo también espero todo esto, porque para mí es interesante. Una cosa es que sí te puedo decir. No porque sepamos mucho, pensamos que lo sabemos todo. No. Sí, Por eso es interesante ver bajo la lupa y la santa palabra, lo que Dios nos quiere dar en el fortalecimiento y en el poder de su fuerza, usando la armadura de Dios, hermano. Gracias, sí, es cierto. Eh, voy a invitarle a mi hermano que busque Apocalipsis 11.15. En lo que yo me quedé era que son legiones las cuales el enemigo se trajo del cielo. ¿Y, y qué, qué es lo que usó? usó? Usó la mentira. ¿Qué dice Apocalipsis 11:15 para que podamos entrar en lo que estoy hablando? El séptimo mm. ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: mm. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la, la cita bíblica, creo que la, la apunté mal. Eh, eh. La cita que yo tenía, así la apunté mal porque no era, es donde dice que arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Uh -huh. y viene en Apocalipsis, apunté mal la, la cita, eh, una disculpa, pero se encuentra ahí en Apocalipsis, él dice que, que arrastró la tercera parte con su cola de todos los seres creados allá. Ahora, qué significa la cola, porque todos pensamos que el diablo es como lo pintan, como con sus, sus cuernos rojos, con, con su rabo, ¿verdad?, su cola, y uno ima se imaginará qué es con su cola que está, pero ¿qué es realmente su cola? Para eso, pues, que la Biblia sea la que nos conteste en Isaías 9.15, ahí nos está enseñando, Isaías 9.15, le voy a pedir a mi hermano, para que podamos entender realmente qué es la cola, ¿sí?, qué es la cola que, que con eso arrastró arrastró a la tercera parte de, 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 de los ángeles. O sea, no se trajo a, a diez ni a mil, se trajo millones, este enemigo. Y, y, la, y, y Isaías, Isaías 9, 15, ¿qué nos dice, mi hermano? El anciano y venerable de rostro es la cabeza. Amén. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es entonces la cola? La, la mentira. mentira. Lo que mi hermano mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que una de sus tácticas, de hecho, eh, Dios les decía a ustedes, vosotros sois eh, y su padre es el padre de mentira no son hijos del padre de mentira y les decía jesús a, a, a los fariseos sí por qué porque siempre ha sido mentiroso desde el principio entonces nos podemos dar cuenta cómo cómo es que el engaño en el enemigo hace que muchas personas caigan cómo es que el enemigo su táctica su 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 no sé su su arma letal es la su mentira estrategia. que usted si engañó sí su estrategia exactamente si engañó a la tercera parte de los ángeles que que estaban en un estaban en el reino de los cielos que estaban con dios ahora podemos imaginarnos nosotros que estamos aquí que somos terrenales y que somos un poco menor que los ángeles dicen los salmos verdad somos un poco menor que los ángeles ellos son todavía son mayores imagínate a cuánta gente no estará engañando hoy todavía esa es su estrategia ese es su plan de engañar siempre a los seres queridos pero vamos a ver otra otra cita bíblica en segunda de reyes le va a pedir a mi hermano en segunda de reyes 6 14 y 17 donde nos está mostrando que el tienen un cuerpo físico todos estos, todos estos seres, porque fueron criados, pero dentro de su esfera celestial. Nosotros fuimos criados de polvo, más ellos no, de otro material. Sin embargo, tienen cuerpo físico. No los podemos ver por el pecado, pero aquí en esta lectura es la primera. Eh, cita en donde nos está mostrando que hay seres celestiales que siempre están al acecho contra los hijos del Señor. ¿Cómo dice la sí, cita segunda Biblia? de Reyes 13? 6. 6 13. 14. Al 17. Okay. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Gloria de a Dios. Ahí está. Fíjate cómo le dice. Ora a Dios, abre los ojos. No estamos solos, hermano, hermana. Estás pasando por situaciones difíciles, no estás solo. El hecho de que escuches a los predicadores y a muchos que te digan, no estás solo, es cierto, no estamos solos. De nosotros depende si queremos estar solos o no. Si le damos la espalda a Dios, estamos solos. Pero si Dios abriera nuestros ojos para poder cuántas veces nos ha librado del accidente, de la muerte inclusivamente, de enfermedades y, y la lista sigue, de tantas cosas. Y a veces nosotros decimos, es que tuve suerte, es que hoy no me tocaba. No, hermanos, es que Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti y Dios siempre está defendiendo a sus hijos a capa y espada, aunque nosotros no lo veamos. Él no puede hacer nada, el enemigo sin el permiso del Señor. Entonces, esto nos está dando esta plataforma para ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer respecto a la cita bíblica que, que leímos de, de la armadura del Señor. ¿verdad? Pablo está aconsejándonos de una manera totalmente directa y diciendo, haz esto, haz aquello y verás que vas a ser un vencedor. Nos estamos dando cuenta entonces que, el, que al abrir los ojos... Podríamos darnos cuenta que hay seres que nos cuidan, pero que también hay seres que acechan contra nosotros. Y en nosotros está siempre la, la victoria con Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo aquel que se agarra de la mano de Dios, por más humilde que sea, es más poderoso que una legión de demonios. Y una legión de demonios se compone de dos mil a tres mil demonios. Veamos, en, eh, y esos tres esos mil o dos mil demonios caben en un ser, en un ser humano, y lo podemos ver en el endemoniado ganade, ganadero. Ganadero. Eh, ese. Entonces, ¿cómo es que Dios le saca qué? Que él dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Legión. Legión. Imagínate mil. cuántos demonios tenía. Grandos que mil. Que, romí, que rompía cadenas, grillos, todo. O sea, ¿hasta dónde los demonios pueden hacer en un ser humano que haga cosas de los cuales pues no son malas pues que, que no les lleva para bien pero como acabo de decir todo aquel que se agarra de la mano de dios por más humilde que sea es más poderoso que una legión de demonios y podemos decir amén gloria a dios pero si nosotros no nos agarramos de la mano de dios si nosotros no oramos si nosotros no vamos a la iglesia si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida pues entonces hermanos estamos dándole cavidad al enemigo Sí, o sea, es, es, es importante. ¿verdad? Vamos a vamos a ir un corte, mm -hmm. no sin antes ¿verdad? recordar que tenemos que tenemos que prepararnos. Mira, eh, a final de cuentas nuestra vida desde que nacemos nos empezamos a preparar. Un niño se prepara a, a, a este a, a aprender a, a, a maniobrar. Hay, hay hay etapas en la vida hay etapas el niño. Tiene sus etapas, el joven tiene sus etapas, Así es. el hombre tiene sus etapas, el anciano tiene sus etapas, el hijo de Dios tiene etapas y una de ellas es fortalecerse, y una de ellas es eh, en la fortaleza está la educación, el conocimiento para llegar a, a, a un ungimiento. ¿Y, ¿Y qué es? Es conocer, eh, eh, buscar. Entender la palabra, el ungimiento es la sabiduría. Amén. El temor, dice que el principio eh, de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios es el amor a Dios, la devoción a Dios, eh, eh, estar eh, eh, buscar más de Dios. El eh, mira, este te, te lo repetía, y, y eso es bien sencillo, o de explicar, o en una forma práctica de explicar. Es dice un dicho aquí en México que, que la, la constancia o la práctica hace al maestro. Cuando practicas algo, vas a acabar dominándolo. Cuando practiques la palabra de Dios, vas a acabar dominando lo que Dios quiere para tu vida y para tu vida espiritual. Porque la fortaleza no nada más va a ser física en Dios, va a ser espiritual. Así es. Porque la fortaleza física ya la, ten, ya la tenemos ¿Sí? y la vamos llevando. Para esto viene la conclusión, ¿verdad? vamos a ir a un corte comercial eh, y regresando yo quiero que, que, que analices esto. ¿Cómo te puedes fortalecer? Gracias. ¿Cómo puedes tomar, cómo puedes tomar fuerza? ¿Cómo puedes empezar a lograrlo? ¿Cómo puedes empezar a, a, a analizar cosas que no entendías? A lo mejor físicas las entiendes, pero espirituales, como legiones, estamos hablando de del diablo, quién es el diablo, esos son temas muy, muy, muy profundos. O, o son temas que no alcanzaríamos ahorita en lo que falta de desglosar. Y te confundiríamos. Lo que vamos a hablar ahorita es del, de la armadura de Dios. ¿Cómo puedes? fortalecerte Amén. en la armadura en Dios y ser más que vencedor entonces regresamos que Dios les bendiga no se despeguen no se vaya Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Alimentate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000 Tal voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos. A meterles la macana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. ¿no? Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, Ay. los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. no más se movían las cosas. No me no me gusta. la vez me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase, y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente, el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompañan. Muchas gracias por seguir con nosotros, que Dios les bendiga. Este es un programa, un mensaje de esperanza de las iglesias PAN de vida Mispaja, eh, verdad, y saludando a todos los, a, a, a todos los que se han conectado, a todos, este, a mi hermana Rebeca, a mi hermana Tere, eh, a, a los que están y, y están conectando, ¿verdad? Y gracias por todas sus mm. palabras, hermanos, gracias por, por sus comentarios, bendito sea el Señor, verdad que podemos este estar y, y, y ya de regreso poder eh, seguir con este eh, programa y y, y el, el tema, la, la armadura, la armadura Bien. de Dios, eh, eh, debemos de seguir firmes, debemos de estar firmes. Y, y dice, ¿verdad? Mira que no, si alguien está firme, mire que no caiga. A veces es, 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 nos desviamos, a veces hermano, ten cuidado porque cuando más seguros estamos es cuando más fácil podemos Así caer. es. Entonces, queremos seguir con este, eh, a, a, aprovechando el tiempo, ¿verdad? con este programa, la armadura de Dios. Y qué interesante es, es ver que tenemos que, que, que estar firmes, que tenemos que estar gozosos. Una de las firmezas es que desechar toda amargura, todo enojo, to, todo eso no te va a ayudar, no te sirve. La actitud, por sobre todas las cosas, en alegría y en gozo, el Señor va a recompensar en bienes. Amén. Hay algo interesante que es, pues, digno de decirse: que tenemos dos enemigos y uno es peor que el otro. Y el el sí, primero es el yo somos. mismo. Imagínense, si no tenemos esa, esa armadura de Dios que Pablo nos está aconsejando que la tengamos, no es tanto el diablo, sino primero somos nosotros mismos, nuestro primer enemigo, y el segundo es el diablo. Imagínense cómo podemos vencer algo así. Primeramente para vencer es el yo. Yo tengo que vencer, yo tengo que iniciar eh, esta victoria, pero no solo, sino con la ayuda de Dios. Por eso Pablo nos está aconsejando, toma toda la armadura de Dios, porque sin esa armadura no vas a tener protección. Entonces, queda claro, el primer enemigo soy yo mismo. Un ejemplo rapidito. Sí, sí adelante. Entonces, un adelante. ejemplo de... de, de... ¿Por qué, ¿Por qué yo soy mi primer enemigo? ¿Sabes por qué? Porque yo, yo soy el primero que el, el primero que dice, eh, es que, es, es que estoy entrando en prueba, es que el enemigo me está atacando, es que le, muchas veces le damos, le damos nosotros mismos poder a algo Así que no es. lo tiene. Ese es el ejemplo, prácticamente. Así no es. le des poder a lo que no lo tiene. No hables tanto de alguien que no lo, que no vale la pena, te lo digo. Adelante. Por tanto, dice, dice, sí a la lectura en Efesios seis. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, pero ya mencionamos que somos tenemos dos enemigos nosotros, uno tan feroz que es más que el diablo, porque el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Es correcto. Él está atado. ¿Por qué? Porque lo venció en la cruz. Y uno de fuerza, hermano. Exacto. Entonces, si nosotros está, si yo tomo mi decisión de hacer algo malo, yo la soy, no le puedo echar la culpa al diablo. Él puso la tentación ahí y yo accedí. Él puso la tentación ahí en la imagen de tu teléfono y tú le diste clic. No fue el diablo. Sí, él, él es lo que hace, él tienta. Él pone sus trampas, él conoce tu vida, conoce tu historial, pero no puede hacer más si también Dios no se lo permitió. lo podemos ver en un job donde Dios le permitió que fuera atentado, fuera inclusive perdiera a toda su familia. Entonces, lo que hoy vamos a concluir ya con ese tema es, ¿cuál es realmente la armadura de Dios que nos está hablando aquí, Pablo? El versículo 12 son, <coughs> dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra... Los gobernantes. principados, no, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son nuestras decisiones que tomamos cada día, son esas son esos son lo, lo, a la cavidad que nosotros le estamos dando al enemigo, porque si, si nosotros hermanos no le damos esa cavidad, vamos a salir victoriosos, porque nosotros que quede bien claro esto que voy a decir, que, que es verdad, ¿no? Porque nosotros no peleamos para obtener la victoria, nosotros peleamos porque la victoria ya es nuestra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra, por eso estoy diciendo esto. No estamos peleando para, para obtener la victoria, ya Cristo nos la dio. Todo es cuestión de que le diga yo, sí Señor, entra a mi vida. Sí Cristo Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por tanto, dice el versículo 13, versículo 13 dice, "Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes." Por tanto quiere decir, te aconsejo en conclusión dice Pablo, mira, yo te aconsejo, toma toda la armadura porque viene un día malo. Viene un día malo, no son los días que estamos pasando a veces en nuestro diario vivir, no, esos eso son pasajeros, no, viene un día malo, dice la palabra del Señor, en el cual nosotros pues no vamos a poder estar firmes. Y luego dice, acaban, y acabando todo, estar firmes. ¿Cuándo acabará todo? Cuando se acabe la gracia, cuando Cristo Jesús salga de su santuario y venga a la tierra, se acabó. El que es santo siga siendo santo, dice Apocalipsis, y el que es inmundo siga siendo... Inmundo. Entonces, pero aquí lo interesante es que no todos vamos a, a poder resistir el día malo. ¿Por qué? Por falta de la armadura. No vamos a poder resistirlo. ¿Por qué? Porque no estamos vestidos con lo que nos está aconsejando Pablo. 14 y 15 del versículo dice que estás, pues, firmes y ceñidos, vuestros lomos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. De la paz. ¿Qué quiere decir ceñir vuestros lomos con la verdad? Sencillo, es emprender acciones, es estar activo en la predicación del Evangelio y que salgan de ti, de mí, discípulos. Eso es ceñir nuestros lomos, lo que nos está aconsejando aquí Pablo. Y también nos está aconsejando que el cristiano cuando está en conflicto contra seres espirituales de, de maldades, va en las regiones celestes, que también, pues, ceñir los lomos, que es con el apresto del Evangelio, dice la palabra del Señor, ¿qué es ceñir los lomos? Lo que estoy mencionando, que tenemos que predicar también la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al nosotros, al estar predicando la palabra del Señor, aprendemos cada día más más de ella y podemos ponerla en práctica y podemos enseñar. Eso es lo que está mencionando Pablo. Y la recomendación de Pablo es que tomemos la armadura y que nos vistamos con ella. Pero la pregunta es, ¿cuál es la armadura de Dios? Decimos sí, su palabra, pero aquí está mencionando varias, varias cosas que ahorita a continuación vamos a ver. ¿Qué es realmente la, la, la armadura de Dios? Que es la, la misma palabra de Dios que, está en, que nos dice en el versículo 14 al 18, que, que ya se leyó, pero... Ahí nos está mencionando y vamos a ir viendo paso por paso. Número uno, dice es la verdad, ¿Sí? del 14, porque aquí está, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, coma. Número uno, de primer instrumento de la armadura, decir la verdad. ¿Sí? La verdad siempre te va a dar victorias. A veces tenemos muchas veces que mentir para que nos crean, no lo hagan. Hay que decir la verdad. Te crean o no te crean, tú di siempre la verdad. ¿Sí? Que, que debemos de practicarla siempre aunque nos, nos duela porque Jesús también dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va al Padre si no es por mí número dos de, del instrumento de, es la justicia es la palabra es un, que es un atributo de Dios en su carácter y juega lo que está opuesto al pecado ¿sí? ese es el segundo instrumento, ser justos porque a veces somos injustos y señalamos y sometemos a la gente y, le, y no estamos siendo justos. Como Dios nos. Entonces, tenemos de practicar también la justicia. Ser santos como yo soy santos y, la, y al estar con Cristo Jesús, Él nos justifica. Porque también la Biblia dice que no hay ni uno justo. Pero si nosotros nos ponemos al lado de Cristo, Él mismo nos justifica. El instrumento número tres, y, que es el apresto del Evangelio de paz. Benditos los pies quiere decir que anuncian el evangelio. Debemos traer personas a Cristo Jesús. De gracia hemos recibido, también de gracia debemos de dar. ¿Para qué? Para que no nos salvemos nomás nosotros, sino que traigamos muchas personas a Cristo Jesús. El, el anunciar el evangelio, hermanos, es algo tan precioso, tan divino, que el cual estamos mucho dejando de hacer ya muchos cristianos. Cuando el mandato de Mateo 28 dijo ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y raza, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo los he enseñado. Entonces, aquí en este punto muchos ya estamos fallando, ¿sí? Y debemos de poner un tiempo para dedicarse al Señor. Es más, a veces ni el tiempo en el trabajo, donde tú te mueves, donde tú trabajas, ahí puedes anunciar el Evangelio y decir que Cristo te ama. El cuarto instrumento de la armadura es la fe. Hace ocho días hablábamos algo de la fe muy interesante, ¿verdad? Que la fe, ¿qué es? Que es creer, es confiar y, obedecer. y es obedecer. Dice, dice Hebreos 11: Pero sin fe. Eh, si no tenemos la fe de mis hermanos, hay que pedirse al Señor. Porque de esa manera nosotros vamos a obtener eh, la victoria. De otra manera. Pues nada más voy a decir tengo fe, pero no la pongo en Esto nos une, mi hermano, eh, eh, la justicia y la fe los une, porque dice, un, dice la palabra de Dios que que el justo por la fe vivirá. Así pero es. también dice la fe que que este eh, la fe que es la fe es algo que, que, que no entiendes, pero que lo crees. Mira, yo lo he dicho muchas veces y, y, y te lo he dicho y te lo voy a decir, confirmar una vez más. No no vi, no, no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Así Esa es. es la fe. Y, y la fe que también tenemos es que aunque no vemos a los ángeles que nos defienden y a los que nos atacan, creemos, creemos que están ahí, es sentimos su ayuda, sentimos su paz. Sabemos sí, o sea, la fe. es que si no la practicamos y si no se la pedimos al Señor, pues no la vamos a tener. Y ahí es donde nosotros ya nos está faltando un instrumento de la armadura. Y por ese hueco que no tengas en el instrumento, ahí va a entrar un dardo del enemigo. Y es donde nos va a doler y es donde vamos a a sentir pues tristeza. Eh, viene la, la otra, ar, otra pieza de la armadura que es la salvación. Debemos, traer, bueno, eso ya lo mencioné, perdón, el, el sexto instrumento es la palabra de Dios. Nunca debemos de cansarnos de escudriñarla, de leerla. Obviamente primero con la oración. Eh, a lo mejor ustedes han notado que a veces nosotros aquí al empezar no oramos. Déjenme decirle que oramos antes. Desde que llegamos allá en el auto o como ahora lo hicimos aquí en la cabina, por qué pues porque queremos hacer una oración un poquito más más larga más no sé tener más minutos y a veces aquí el tiempo pues es el que nos corretea verdad y para tener más, más prédica para tener más comunicación con ustedes, pues sabes no, no no lo tome a mal si usted ve que no que no oramos, pero sí sí lo hacemos, tratamos de aprovechar simplemente eh, el tiempo, entonces escudriñar las escrituras. Pero no tan solo escudriñarlas, sino también ponerlas en práctica. Ese es otro instrumento de la armadura que necesitamos nosotros los cristianos para poder ser vencedores en Cristo Jesús, para que así, aunque venga lo que venga, nosotros vamos a salir adelante. Hay, hay un canto muy precioso que, que eh, eh, aprendimos o cantábamos hace muchos años que dice que bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, ellas nos dan fortaleza y salud. Y si sí es cierto, ese canto es muy cierto, porque esas son las palabras de Dios, si nosotros no estudiamos la Biblia, si nosotros no tomamos un tiempo, porque mire, nos está robando eh, la tecnología, el tiempo de Dios, nos, los, nos lo está robando y nosotros le estamos dando cavidad. Aquí no le podemos echar la culpa al diablo, somos nosotros, porque si todo ese tiempo que nos pasamos en el celular, en la televisión o en, en, en jugando dedicásemos también un tiempo para la oración. No digo que no lo haga, pero como dijo Jesús, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El concepto de la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y los propósitos de Dios hacia el hombre. Eso es tener la fortaleza de Dios, ¿sí? Eso es cubrirse totalmente con él. Y el último, el último instrumento que vamos a tocar eh, eh, en estos momentos es el instrumento, del instrumento de la armadura es la oración, que es en el versículo 18 de, de lo que leímos. ¿eh? Es la oración, hermanos, cuán importante es que nosotros oremos. Cuán importante es que, que te levantes. Si, si, mira, si en la mañana Dios te despierta, en las madrugadas, es porque quiere comunicarse contigo. Y a veces nosotros decimos, ay, se me fue el sueño, no tengo nada que hacer, ya estoy aburrido. Y, y en lugar de orar, prendo aún todavía mi celular, hermanos. Si Dios te está despertando es porque quiere tener una relación íntima, quiere prevenirte de algo. Es que viene algo contra ti y Él quiere protegerte y quiere tener comunicación con nosotros y nosotros a veces no queremos. Preferimos seguir durmiendo, vamos, paramos al baño a lo mejor y si no me puedo dormir, pues hago otras cosas, pero no oro. Y la oración es el alimento espiritual para el cristiano. La comunicación con Dios es algo fundamental para poder ser vencedores, porque si no tenemos la oración eh, en, en nuestro diario vivir, hermanos, pues por eso es que pasamos pruebas, por eso es que vienen a veces estas enfermedades. ¿Por qué? Porque nos poco a poco el Espíritu Santo se va retirando de nosotros, porque bien dice Pablo, en verdad el Espíritu está presto, pero la carne no se resiste y, y la oración hermanos pues es algo fundamental para nosotros tiene algún punto de, de, de comunicación respecto a lo que y, pues, estamos hablando Pastor? mira un día un día me preguntó una persona y, y sí cierto eh, que, que importante es, es estar preparados y tener la armadura de Dios. Y entender cuál es la armadura de Dios. Aquí dice eh, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eh, ese es un punto. Y el segundo punto es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y uh -huh. velando en ello en toda perseverancia. Fíjate bien, son dos puntos, hermano, sí. muy claros. El primero, tomar el yelmo, y me preguntaba, pero es que, es que ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo me, cómo me puedo ejercitar? ¿O, o ¿cómo, puedo, cómo puedo tomar esa armadura, hermano? Dice la palabra de Dios: la, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es esta. Dice San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al yelmo de la salvación, para que todo aquel que en él crea, en el Espíritu, se entendrá el dentro de él la palabra de Dios y será hijo de Dios. En otras palabras te lo estoy diciendo o parafraseando porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús es nuestro yelmo, Jesús es nuestra salvación, Jesús es la espada la cual llevamos es nosotros, es nuestra armadura, Jesús es la palabra de Dios, de Dios vivo, el, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios vino al mundo, por eso usted es la, la armadura, dice, orando en todo tiempo, en, en, en toda oración y súplica, la relación con Dios es importante, si no tienes es una mental. relación con Dios, ¿cómo puedes decir que eres hijo? No lo conoces. ¿Cómo puedes decir algo que, que, que conoces sin conocerlo? Dice mi hermano. Esto es la importancia de, 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 de el tener el tiempo con Dios, prepararte en Dios, la oración. A lo mejor dices que usted, ah, para ustedes es bien fácil. No, ¿sabes cuánto, cuánto a mí en lo personal como testimonio me costó eh, entender la oración? ¿Sabes cuánto tiempo me llevó? Porque a mí no me gustaba orar, lo confieso. Es más, yo, yo, yo a los dos minutos ya repetía todo y repetía y repetía. Sí. Me podía llevar media hora ahí, pero repetía siempre lo mismo. Cuando empecé a ver, cuando empecé a entender, cuando empecé a vivir, cuando empecé a hacer, hacerlo práctico y día a día y practicarlo y practicarlo, ¿Cómo? hoy te puedo decir que puedo orar dos, tres horas y no repito una sola palabra. Así es. Pero eso es la práctica la que te va a llevar a la comunión. La práctica es la que te va a llevar a la súplica. La práctica es la que te va a llevar ah. a, la, a la relación finalmente en lo que dice aquí Dios. Fíjate que algo interesante que mencionar es que muchos de los que somos ya cristianos sabemos lo que es orar. Y orar se dice que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Pero no es lo mismo que rezar. Acabas de mencionarlo, tú repetías, repetías, eso es un rezo. Rezo, repetición, todo, eh, repite tantos, repite esto, repite el otro. Entonces es diferente. Aquí es abrir el corazón a nuestro Dios como a un amigo, decir Señor, Padre, no te conozco, pero quiero conocerte. Es te Exacto, tener una plática íntima. Platícale de todo, porque Él lo sabe, pero quiero oírlo de tus labios. Platícale todo, no te avergüences porque Él te conoce. Sí, relacionate con él y verás que cuando menos te das cuenta ya pasó una hora que estás hablando con él. Algo Doble. específico, sí. hermano, perdón. Fíjate, sí. la oración con Dios es platicar con Dios. ¿Y cómo se platica con Dios? Dice mi hermano, voy a platicar como amigo. ¿Cómo platicas con un, como un amigo? Ejemplo, eh, levantas tu teléfono y llamas, ¿verdad? Eh, y te están marcando y dices, hola, ¿cómo estás, este José? Bien aquí, mi hermano, ¿cómo sigues? Y no, mira, es que que quería hablarte, mira, tengo un problema. Eh, ah, sí, mira, no, 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 mira, pasa esto, mira, tienes que buscar las formas, tienes que buscar, tienes que decidir, tienes que hacer, tienes que hacer cómo te has portado, tienes que hacer aquello por ahí, me pasa me saludas a Fulano ¿verdad? y cuelgas eh, y dices y te, te pregunta el que está a tu lado con quién estabas hablando eh, no es ese es un amigo tengo una relación muy buena con él estábamos platicando no no estaban platicando tú no lo dejaste hablar el eh, platicar con Dios la oración es platicar tú y ahora espérate que Dios te hable ahora, espérate que Dios es una plática platicar con Dios es la oración cómo te va a hablar Dios por medio de su palabra tal vez por medio de un sueño por qué no Ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, los jóvenes no soñarán sueños los viejos. Entonces, ¿queremos ganar batallas, hermanos? ¿Queremos ser más que victoriosos en Cristo Jesús? Tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra y tenemos inclusive que ayunar muchas veces. Porque este espíritu no sale, dijo Jesús, sino con ayuno y oración. Tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas, hermanos. ¿Es muy difícil? Sí, pero una costumbre te lleva a un hábito, a un buen hábito o viceversa, a un buen hábito a una buena costumbre. Empieza haciéndolo con, con unos minutos y verás que cuando te das cuenta, ya vas a ir aumentando cada día. Ahora vas a orar 15, ahora vas a orar 20, y cuando estás, ah caray, ya oré tres cuartos de hora, ah caray, A una hora, hermanos. Y si lo puede hacer en, cuando lo despierta Dios en la madrugada, ¿qué, qué más? Hermoso es estar, ¿eh? estar en, en, en solemnidad, ¿verdad? No hay ruidos, no hay nada, nadie te interrumpe. Se los digo porque gracias a Dios lo he estado practicando y le pido a Dios que me ayude para no dejar de hacerlo. Porque en verdad, como dice la palabra del Señor, el Espíritu está para esto, pero la carne no. ¿Queremos ser más que victoriosos en Cristo Jesús? Doblemos nuestras rodillas y pidámosle al Señor que nos aumente nuestra fe y que nos ayude cada día más y más y saber esperar. Porque a veces somos inmediatistas y queremos todo rápido. Y bueno, pues este ha sido el tema, mis hermanos, de, de esta mañana, esperando que el Espíritu Santo haya tocado sus vidas, sus corazones, como me las ha tocado a mí. Y como dice Hebreos, verdad, si hoy escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Uh, gracias, hermano, ah, qué, qué interesante, qué hermoso tema, qué hermoso tema. Busca, busca. Eh, eh, ponerte la armadura, pero no una armadura que, que, que vaya a perecer. Mira, a final de cuentas, todos vamos a morir, pero hay muchos que en vida ya están muertos. Así es. Entonces, ¿qué es importante? La armadura te va a servir para eso: para, las, para, para que esta muerte que tienes hoy en vida y que vas caminando muchas veces no sabes para dónde irte, para dónde guiarte, muchas veces vas caminando ya muerto, porque el pecado es la separación. De la vida, aquí en la tierra. Sí. El pecado te hace muerto delante de Dios. Uh -huh. Pero cuando empiezas a entender y a buscar la armadura y a buscar la palabra de Dios y cuando crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, vuelves a la vida. Vuelves a la vida, a la vida eterna que Dios ha prometido. Un día este cuerpo ya no va a estar, pero solo será un proceso en la muerte que tenemos que, que pasar en este cuerpo. No todos, dice la palabra de Dios, un misterio. Pero mira. Si un día te vas de este lugar, nos estaremos viendo mañana en la vida eterna. Amén, amén. Y si yo me de ir antes, te esperaré para la vida eterna. Pero todo aquel que cree en Jesús y que Él declara como su único y suficiente Salvador. Aunque esté muerto, vivirá. Dice, dice la palabra de Dios, sí, es sí. correcto. Entonces, a ti te digo, ármate de valor, ármate de, de, de conocimiento, ármate en Dios. Ármate de esa armadura en la fe, ármate espiritualmente y si y, y si has caído, olvídate, vuelve a buscar a Dios, vuelve porque Dios te ha dado un ministerio, un propósito y el ministerio es el trabajo que cada quien ha puesto. Amén. Dios te ha puesto un propósito en ti. Hoy es el tiempo, hoy es el día que puedas iniciar o reiniciar o reanimarte o seguir trabajando. Esfuerza, te dice y ciñe tus lomos. Sabes qué ceñir, ceñir los lomos es cuando cuando algo es como un, alguien que está haciendo pesas y tiene y tiene su faja y, y levanta 100 kilos y, y los levanta tranquilamente, pero cuando va a levantar 150 kilos, sabes lo que hace? Vuelve a, re, a requintarse, vuelve a apretarse el, el, el cinturón y vuel, porque va a ser un esfuerzo extra. El ceñirse los lomos es tener que vamos a hacer un esfuerzo extra en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, tenemos que buscar cada día más de lo que nos hace falta. Bendito gracias. Dios, te damos gracias, gracias. querido Dios. Toda la gloria, toda la honra. Hay mucha gente que necesitamos, ti. Señor, fortaleza, fuerza, sí, padre, Señor. Bien. Hay mucha gente, Señor, que estamos pasando Seto por depresión. De los... Hay mucha gente que estamos, Señor, eh, pasando por situaciones difíciles. Ayúdanos, Padre. Así sea, pues, Haznos así, entender, sea, Señor. Santo, en práctico, Señor, danos, Señor, de, 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 de ese yelmo, Señor, de, en práctico, danos, Señor, de ese poder que solo en ti está, Señor. Bien. Sí, padre santo de esa Tú nos fe, has dado, señor, oración, eh, tú nos padre. has dado, señor, no, no, un espíritu de cobardía, no un espíritu mediocre. No nos has dado ese espíritu, señor, sino sí. más, más, en cambio nos has dado un espíritu de fuerza, de fortaleza, sí. de firmeza en tu palabra, señor, podemos Así verlo. Sea, señor, padre, señor. yo te pido que bendiga, señor, con tu bendición, señor, en todas sus no, áreas de la vida ti, de mis palabra, hermanos señor, que han escuchado señor. y que escucharán este mensaje, señor. Sí, padre, Anímales y reanímales, Señor. Que empiecen hoy, Señor. Padre Santo. Su, su y oración, al que esté escuchando padre. por primera vez, bendíceles, Gracias, señor, señor. Que pueda sí, tener sí. el valor también de tomar su decisión y de aceptarte como su único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, por estos momentos en ti hemos vivido, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Muchas gracias, mis hermanos, hermana Lidia, bendiciones, saludos. Gracias a cada uno de ustedes que se han conectado y gracias porque van a compartir este mensaje y queremos agradecer. Nos veremos aquí la próxima semana. Este es un mensaje de esperanza de las iglesias. Pan de vida, mis pajá Y quiero agradecerte. Mi nombre es Cosme Galloso. Gonzalo Hernández, tengan un excelente día. Aquí nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén.